Es así porque todo eso sale, pero ¿de qué manera sale? Acelerada, con un montón de cosas, ¿no? Y yo no quiero entretenerme en muchas cosas y decir muchas cosas, pues no me voy a plantear esta noche. Y si algo quieren saber, va a ser después. Y lo voy a decir aquí, en una reunión más amplia, aunque me alegro que se hayan ido ya algunas personas. Porque yo le hubiera querido hablar así, más en secreto, más en pequeño. Pero como no me han dado ocasión, a pesar de que lo he dicho, pues tengo que decirlo aquí, hermano. El Club de Amigos de la UNESCO no funciona. Y la nueva directiva, si quiere hacerse cargo de algo, tendrá que ser sobre algo de la base anterior. Y tendrá que enterarse. Porque es que tiene obligación y tiene derecho a enterarse de todos los fallos que hay, de los malos humores, de las dificultades, de los escándalos, de todo eso. No lo voy a decir. Si queréis, os lo cuento luego, pero... Pero hay una cosa que desde hace dos meses me está machacando el sentido. No lo voy a contar. Y hay otra cosa que aquí no viene tampoco. Y no sé por qué, porque fue muy importante. Porque aquí se han hecho cosas importantes. Pero caramba, esas cosas importantes han ido casi que llorar a lágrimas de sangre. ¿Cómo ha sido? Pues bueno... Cuando lo del Golfo, los 8 días que estuvieron en ayuna los cristianos por la paz, caramba, qué importante fue eso. Y cuánta gente iba a ir. Vinieron todos los medios de comunicación, radios, vinieron a esa gente que yo no sabía que existía, escuelas, vinieron de todo. ¿De qué manera? Sí, había una persona. Pero dijo que para contrarrestar no sé cosas que no me gustan mucho. Es una persona muy trabajadora, muy luchadora, pero con fallos como cada uno, como los que tengo yo. Y eso no se ha hecho una valoración. Y de eso se tenía que hacer una valoración de lo de los animales. Pero una valoración muy fuerte y muy buena, porque aquí esos días pasaron cosas de las que nadie ha sentido. Nadie. Es que no se han querido enterar, ni aunque lo hayan visto delante, han pasado de largo. No quieren saber. Y creo que aquí no puede. Esto daría para mucho. Hay infinidad de cosas que son del club. Hay, por ejemplo, bueno, a mí me llama la atención aquí otra cosa también, pero no voy a poder, puesto que yo no pertenezco ya al Club de Amigos de la UNESCO. Yo me he ido a baja. Y ha sido un dolor para mí, de verdad. Y hay una cosa que es que de verdad me sorprende. Dice, conceder un préstamo a la CECU por importe de 100.000 pesetas. ¡Caramba! Y por lo visto, claro, se ha concedido. Pues yo no sabía que eran grupos tan ricos el Club Amigo de la UNESCO que se conceden préstamos y se dan. Y aquí ha habido unos carteles así de grandes hoy diciendo que a ver dónde está el dinero, porque no cobra el dinero, porque no hay dinero, porque ya no se da una peseta más, porque no hay... Yo no sé qué pasa. Yo quiero interceder un poco porque aquí está la tesorería. Pero es una aclaración, nada más que una aclaración. Ahí está el señor, este otro señor y yo, que podemos dar cuenta del dinero. Vaya aquel que lo hemos llevado. Sí, pero es que ya lo he aclarado. No importa porque haya ese impas. Bueno, eso lo tenéis, lo tenéis. Pero es que... No es que creáis que esto lo pongo por lo del dinero ni por mucho menos. Es que en alguna ocasión, cuando yo me he quejado a algunas personas de decir, esto es un despilfarro lo que está haciendo el club, vosotros tenéis el derecho a esto. Y alguien me contestó una frase que me dijo, sí, pero hay que callarse. A mí ya varias veces me han dicho que me tengo que callar a cosas. Y yo le he dicho que no puedo callarme a esas cosas, que las tenemos que saber todos, todo el que trabaja en el club. Y que yo no puedo callarme. No puedo callarme a un despilfarro, no puedo callarme a un robo, una desaparición de una hucha. Con dinero que estaba, que habían traído aquí de Onda Latina para recaudar fondos para la gente del Golfo, y de la noche a la mañana, después de estar 4 meses como mínimo, desaparece un día cuando alguien me había oído decir que vinieran a recoger la hucha y dijeron, pues esta es la mía. Digo yo, porque si no, no se la queda. Bueno, de esos hay cantidad.
olvidar cosas. A mí me han desaparecido cosas del cajón. Hay pequeñas raterías, hay mayores raterías, se han llevado cosas. Bueno, eso, lo de la USA, que a mí me dolió muchísimo, nadie se ha enterado, ni se ha comentado, ni se ha dicho, señor, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, a ver dónde está la USA. Hacer un... Hay muchas cosas que no me gustan nada, señores, pero es que nada, ¿eh? Y si queréis solo os explico más detenidamente, pero no me quiero. Despilfarro, hay. Se compran cosas que no se usan, ni que siquiera se sabe, ¿eh? Hay cosas guardadas en distintos cajones que no se saben qué están ahí. Que se sacan y bueno. No te ya, claro, ¿cómo me voy a extender? Aquí no se extiende nadie más que los discursos. ¿Eh? Pues fíjate, hay una cosa así como para que yo me extendiera así todas sus fuerzas. Y esto compete al club, y esto es la vida del club. ¿Entiendes? Y no me cortes, te rompo. No te he dicho a ti nada y lo que has dicho. No, sobre los actos que se celebran aquí. Perdón, sobre los actos que se celebran aquí. Vamos a hacer una conferencia extraordinaria dentro de unos días. No, yo no voy a venir a la conferencia. Lo voy a decir aquí porque me habéis traído aquí, me habéis nombrado no sé qué de esto. Yo creía que tú venías aquí como miembro del Comité de la miembro, y me tuve que... Y para hablar de esa actividad que tú habías tenido. Claro. De manera que has tenido bastante actividad en el club. ¿No? ¿Me dejas hablar que yo tenía la palabra? Yo hablo con todo lo que quiera. Pero no para que la reunión del Consejo sea... Pero es que yo lo he dicho que como no he tenido, no me habéis dado opción, porque tú el primero, que tienes mucha prisa, no me has querido escuchar. Otro no me ha querido escuchar. Otro no ha tenido tiempo. Pues muy bien, pues tendrá todo lo que quiera contra mí. Pero contra el Consejo no puedo. Lo único que procura es el breve, pero sigue hablando. Realizar la campaña de captación de nuevos socios. Pero no, aquí no se hace captación de nuevos socios. Los socios del club no toman parte para nada más, para alguna asamblea y para cobrar. Habría que... ¿Quién viene aquí? Si desde que estamos Ubierna, Ana María y yo, no viene aquí nadie. Palabras de don Manuel Menché a mí, por teléfono. Eso no lo puede ser. Aquí no viene nadie por eso. Y vosotros veis que los actos fallan mucho. Hay uno de los... El día de la pobreza en España, este señor que vino a mí, yo no le conocía, llegó... ¿Dónde está el salón? Aquí. Y se encontró solo el hombre, no había nada. Entonces vino otro señor que no se tiene y me dice, pero es que no hay nadie en el club. Digo, sí, señor, aquí hay gente en el club. Pero que sea de la directiva, que sea responsable, porque aquí no hay nada. Ese hombre estaba conmigo, muy enfadado. Y entonces fui a decir, pues bueno, aquí se recibe a la gente muy fríamente. Esto es más... y bueno, me estoy poniendo muy, muy nerviosa porque ni este es el momento, ni nada. Yo tengo que decir muchas cosas. Que las tiene que saber usted, caramba, porque son verdad. Y que así no marcha este club, amigo. No me extraña que no esté nerviosa después de lo que nos concierne a nosotros, porque si insultes así de esa manera... ¡No os estoy insultando! Pedro, respeta las palabras, por favor. ¡No os estoy insultando! Estoy respetando las palabras. Lo que no respeto es el insulto, lo que me concierne a mí. Casiano, tú cállate cuando te corresponda hablar. No, él ya habló. Él ya habló y lo hizo de otra manera. Ustedes saben que la fiesta del Partido Comunista de España, dos personas que fueron ese hombre y yo, estuvimos así pues con libros, con cosas. Sí, es que son muchas cosas. Y bueno, ¿y cuándo sería mi asombro? Que un día por la tarde, cuando yo estoy poniendo cosas así por debajo, que ya se habían puesto los libros, se habían puesto cosas. Pues hay unas personas que, al levantar la cabeza, me encargo con ellas, que estaban así al otro lado del mostrador, y tenían una boca de risa de oreja a oreja. Y claro, justo al dar mis ojos con los suyos, contraen esa risa, se callan, y digo, ¿de qué se ríen ustedes? Dice, de eso. Digo, ¿de eso? ¿De qué? Dice, de eso. Era algo que estaba así encima de mí. Ajá. Una preciosidad, que habían hecho una obra de arte, fotografías. Claro, yo no lo había hecho. Me doy la vuelta, levanto la cabeza, miro. Señores, la sorpresa fue gordísima. Eso lo teníamos encima del stand del Club de Amigos de la UNESCO, hecho por un señor del Club de Amigos de la UNESCO. Y que no hay derecho a eso. Y aquel señor puede recordar muy bien qué es lo que pasó. Entonces yo quería aquí, que es por lo que he venido, para que se me diga por qué se puso aquel panel allí y que lo explique el señor que lo hizo, que lo explique lo que había en ese panel, en las fotografías, lo que había escrito y lo que había puesto. Es por eso por lo que he venido. Por lo demás me lo hubiera callado. Aunque no es para callar, caramba.
Así que, Casiano, tienes la palabra de explicar la obra de arte que hiciste. Bueno, antes que tú tienes la palabra. No, es que me tienen que contestar a eso. Pero cuando le toque. Oye, por favor. Un orden de palabras y ahora... Por favor, yo quiero decir una cosa. Yo, si voy a asistir a un monólogo, yo cojo y me voy. O sea, es un tema que yo no he sido contratado aquí y de verdad, Flor, yo lo siento y sabes que te tengo un cariño. Gracias, impresionante, pero desde luego, hablar de chascarrillos del club, yo por favor, cojo y me voy. Chascarrillos no. Perdón, amigo. Chascarrillos no. Aquí hay una denuncia escrita y aquí hay una fotografía. Bueno, a mí, eso lo solucionáis entre vosotros. No, señor, esto es cosa del club, que entre nosotros. Yo, eso es cosa del club. Pues yo lo siento, señores, pero... Y yo también lo siento, entonces. Yo me voy y me da mucha vergüenza.